tal amigos? ¿Qué tal? Hoy es día lunes y amaneció lloviendo en la ciudad de Guadalajara. Voy a un mandado aquí cerquitas, pero veo el día tan rico, está lloviznando, que se me ha ocurrido, no lo iba a hacer, pero voy a ir al tianguis. Usualmente voy en camión, pero está tan rico el día que voy a ir en la bicicleta. Quizás haya o no haya gente vendiendo, pero iré y simplemente trataré de disfrutar esta mañana. Ahorita nos vemos. Todo listo, ya voy en camino. Está cayendo un poquito de llovizna, muy suave, una brisa muy leve. El camino no estoy tan lejos, pero para allá voy y aquí voy y voy a agarrar bajadita como esa. Aquí voy, es una pendiente suave, pero la bicicleta sí agarra algo de velocidad, así que vamos para allá, que rico camino. Voy a llegar aquí a esta avenida, es la que es más difícil para atravesar, así que vamos a esperar que allá manera cuando se ponga en alto y dejen de pasar de un lado y de otro. Aquí es donde hay que tener más cuidado. En la primera oportunidad, fuga. Ya voy a llegar al cruce de otra avenida. También es donde hay que tener un poco de cuidado porque estos automovilistas no respetan vuelta, no se fijan, no esperan. Así que con cuidado. Unos van recto, otros dan vuelta inmediatamente a la derecha. Esos son los que no dejan pasar. Y aunque no lo parezca, sigue lloviznando muy leve. Ya hay un poquito de manera, de todas maneras, aún está el alto. Y ya pasé, pero ¿qué creen? Esta calle está muy de subida y no aguanto en la bicicleta, así que lo último me lo echo caminando. Ya voy a llegar, después de la esquina está ya la vista del tianguis. Vamos a ver qué sorpresa hay, si se pusieron o no se pusieron. Y ¡tadán! Sí, ya. Vamos a ver, bueno, pues, vamos a ver qué nos encontramos. Igual no encuentre nada, yo vine a pasearme, a disfrutar, aunque no compre nada. O sea, se lo dejaste en cine todo eso. Quiere bajarle, pero no sé si lo voy a querer o no.
Este amigo que acaba de pasar lo veo en todos los tianguis. Quizás diga lo mismo de mí, no sé si se le fije, pero yo sí me fijo. Y en todos los tianguis lo veo. ¿Para llevarme algo, da? Está que está lloviendo. Muy por lejos. ¿Ah, sí? ¿Y la niveleta es en cuánto? Esa se la dejo aquí en medio, esa sí me salió cara. Sí. Pero está buena también, es 3. Sí. Ahorita me acabo de aventar un piso de 1.20 por 60. En esta pequeña calle es donde suele haber más cositas interesantes, gente que se pone al día, al momento, no regularmente, y miren lo que hay ahí. Compra. ¿Cuánto vale la panterita? 40 baros. De lucha, de gimnasia artística. Sí. Sí, está. El vato, pues, sí, es que con el teléfono, pues, se copia mi zapato. Sí, sí lo quiero. Ya me dejó tocar. Voy a hacer 2, 3 de la tarde. Yo, hijo de la... Acuérdate que yo nunca me voy con el teléfono. Estaba simpática esa panterita, pero ya tengo una. Y sí, casi no hay gente vendiendo. Hola, Chucho. Hola, señor. Gratis. Gratis, hasta ahí llegó. Mira, se mojó la palomita. Se puede volar. Está enferma. Ahí voy contigo. Pobrecita. No está tan grande, está chiquita, pero sabe que le va a pasar. Desde temprano está así, se viene y se va. Para que se vea lo sencillo. Gracias. ¿Cuánto valen estas curvitas? 10 pesitos, tío. 10 pesitos. Échemelas aquí, a ver. ¿Este qué es? ¿Qué será este? Es una piedra espirita. Espirita, ¿verdad? La que funden con oro. Como le dice la... El oro de los tontos, ¿verdad? La pinita. Yo le acababa de explicar a un amigo de esas piedras. Sí. Y a poco ratito llega con uno. Mira, güey, esta sí es oro. Y va. Y era lo mismo. No. Por eso le llaman así la piedra de tontos. Es muy raro que el oro salga así, así viene veteado entre piedras. O una pepita muy, muy, muy chiquita, ¿verdad? Estas tijeras son alemanas, tío, también. Esas están buenas. ¿Esas que tiene ahí amarraditas? ¿O cuáles? Estas. Ahí. Desde temprano está así, se viene y se va. Para que se vea lo sencillo. Gracias. ¿Cuánto valen estas curvitas? 10 pesitos. Échemelas aquí, a ver.
¿Este qué es? ¿Qué será este? Es una piedra espirita. Espirita, ¿verdad? La que funde con oro. Como le dice la... El oro de los tontos, ¿verdad? La pirita. Yo le acababa de explicar a un amigo de esas piedras. Sí. Y al poco ratito llega con uno. Mira, güey, esta sí es oro. Y era lo mismo. No. Por eso le llaman así la piedra de tontos. Es muy raro que el oro salga así, viene veteado entre piedras. O una pepita muy, muy, muy chiquita, ¿verdad? Son alemanas, tío, también esas están buenas. ¿Esas que tiene ahí amarraditas? Sí, ¿o cuáles? Estas. Ah, esas, a ver. Son alemanas y son buenas también. Germanos, es cierto. Hay que sacarle filo nada más. Sí. Ahí le va, déjale pago la. Téngale, pago. Gracias. Al contrario, gracias. Voy acá a llegar con un amigo que me estaba hablando. ¿Qué pasa? Pues es lo mismo, ¿no? Del sábado. No traes cosas nuevas. Trae C, C. Ah, mini, mini. Trae C y un Y un USB normal. Barato, por favor. ¿Este qué? Como lo agarré, 80 pesos. Son. Ese es macho hembra. Bien, por los dos, pues. Ahora sí, ¿qué pasa? Ah, ya, es como una extensión, ¿verdad? Sí. El pinche caleta muy morrito, pues ahí te pones el otro. Listo. Interesa dame 15 por el cable. ¿Por este? Sí. Ese sí me lo llevo porque tengo la compu y para no estar, porque ya me jodí uno de los puertos USB. Entonces si le dejo ese, ya no me jodo el puerto, me joderé la extensión, pero el puerto ya no. Y era el de alta velocidad el que se fregó. ¿Cuánto dices? 15. Si me lo llevo. 70 por aquí. Ese déjame ver, voy llegando a ver. A ver qué me hallo. ¿Sabe qué? Le encargo un cable tipo C, tipo C, si anda por aquí lo ve. Tipo C, tipo C. De C a C. Pero compro aquí. Ok. Sí, sí, una de esas por ahí. Que lo ande viendo. Dale, déjame ir a ver qué veo. Ah, yo pensé que no iba a haber nadie porque empezó a chispear. Empezó a lloviznar. Agarramos vara, puede fallar unas cosas. Sí. Un ratito ya. Si sí, yo le digo a mi esposa que cuando llueve es el mejor día para comprar y para vender, porque son pocos los que venden y la gente que viene a comprar quiere comprar así como que de a huevo y vendes y uno como comprador quiere, la gente quiere vender también y agarrar buenas cosas. Es bueno para buen día para comprar y para vender así lloviendo. Ahorita te veo. Tiene razón mi amigo, como le dije, en los días que llueven, claro, mientras que no sea exagerado, son los mejores días tanto para comprar como para vender en un tianguis. Ya más o menos ahí lo expliqué. Aquí en ese puestecito ya hace un tiempo compré dos relojes marca Orient muy 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 baratos. Aquí hay algo. ¿Son mezcladoras? ¿Mezcladoras? Sintetizadores. Sintetizadores. Mames.
Es de madera el rinocerontito, ¿verdad? De estos mismos, más chiquitos y más. Era la familia, entonces. Tenía, ¿verdad?, los que se pegan en cuadros como llaveros así encontrados. Y tenía. Ah, para tener los libros. Sí, te acabo de decir que vendía eso, ¿no? ¿Y cuánto vale este? Pues ya está solito, 120. ¿120? Ok. Sí, sí. Dijera usted, ya se fue toda la familia. Ya lo dejaron abandonado al papá. Ok, déjenme ver, gracias. ¿Es original? Ah, no sirve el cierre, sí. Se fregó. Sí, no, no conocía la marca. Uy, ya salió de acá también. Ya salió de acá también. ¿Y cuánto la da? 50 pesos. A ver, esa es para arreglar el cierre, ¿verdad? Voy, bien, gracias. No sé, en la que me muevo. Para ponerlo. ¿Y este en cuánto lo tiene? Chido. 8. Sí, a ver, le echo otro. 20. Chido. Ok. Esos los primeros eran suizos. Y ahora ya también se ponen máquinas japonesas. Bueno, a ver, pues está chido. Gracias. A este amigo ya tengo tiempo también de conocerlo y le he comprado un par de piezas, entre ellos un Casio 300 metros. Y miren que hay aquí la Torre Eiffel, una de las varias que hay aquí en Guadalajara. Adiós, que te vaya bien.
blanco. ¿Y también sale limón tajín? Sí. Sí. ¿No te quedó coliflor? ¿Digo brócoli? No. Bueno. No. Yo quiero que hagan la boleta, nene. ¡Ey! Don Chava. Gracias. Movimiento, es del movimiento, don Chava. Mira nomás. Este es del movimiento ciudadano. Votó por el pelón. Ya está en la pierna. Ya dice que le dio frío en el sí señor. ¿Sí? Entonces él votó. Él votó por el pelón. ¿Eh? Ese amigo con el que llegué antes traía muchos relojes, trae. Y entre ellos había muchos buenos, pero le han ido acaparando. Y aquí hay muchas cosas. A ver. Trae máquina suiza, es de cuerda. Nomás que se le cayó el este. Para, ya ve que va este, unas palanquitas donde se nivela, pues el. Ah, el donde viene la espiral. Éndele. Ah, sí, sí. No, pues sí, ya no. Trae máquina suiza, ¿eh? Luego, buena. ¿Esto como para qué es? Es un cepillo de carpintero de los 1870 y tantos. Muy bien, vamos a ver, gracias, si muy amable. Los empaquitos, esos los, ¿sí? Estos, los, ¿lo vendes por pieza o la bolsita? ¿Cómo la vendes? Patrón, debe $50 por la bolsita, le voy a dar a 5 euros en el okay. Que necesite. Bueno. ¿Tiene un especial? ¿Puede buscarlo? ¿Es un problema? No, no tengo así en especial, pero a veces es bueno tenerlos. Sí, no, traigo varios, sí, le traigo esta bolsota. Sí, es mucho también, más. También, otra. Deme 200 baros por las 4, vámonos. Fácil, son más de 100, fácil. Sí, no, son muchas. Bueno, a ver, ahorita estoy yendo a ver. Gracias. Y una pastillita porque en estos días se me reseca mucho la garganta y esto me alivia, me refresca un poquito. Amigos, ya regresé del tianguis, está lloviendo de nuevo, tengo que ir a un mandado para comprar lo que vamos a desayunar ahí en casa, que tengo que caminar otro poquito y vuelvo a grabar. Es que el día está, la verdad, está muy a gusto el día. Bueno, aquí una zona un poquito fea. En mi colonia están las partes feas y las partes más feas. No, no se crea, no es tan feo, pero bueno, hay de todo, ¿no? Lugares un poquito más descuidados. Ya terminé, ya me voy a regresar. Aquí hay una vista general del lugar en donde estoy. Y aquí me regreso ya a casa para desayunar y luego ponerme a trabajar. Y miren, ya para despedirme, nada más para mostrarle esto a mis amigos que me llamaron la atención. Miren, tengo dos tazas. Una es donde lavé la navaja y la otra la tengo igual, en donde me tomo mi café. Esta ya está jubilada. Ahí está, miren. Aquí es donde me tomo mi café. Agradecido por quienes me llamaron la atención. Gracias, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.